Estimados entrenadores Pokémon, bienvenidos a un nuevo video. Sí, entrenadores, esta vez voy a darle más que todo información, la que ha salido nuevecita, recién, no, calientita, sobre estos nuevos juegos de Pokémon Sun y Pokémon Moon, no, Pokémon Sol o Pokémon Luna en español. Pero antes que nada, voy a disculparme o voy a retractarme de algunas palabras que he dicho, y más que todo que lo dije en uno de mis directos, ¿no? De verdad, nunca pensé que estos nombres en realidad iban a ser propios de estos Pokémon. Yo los había, digamos, visto u oído en un video de YouTube hecho por un youtuber español. Y me estoy refiriendo a Mr. Gary Gaming, que lanzó el video. Pero yo, como siempre les he dicho, yo no voy a confiar en nada de nada hasta que no salga información oficial. Y eso también les he dicho en el directo. No, yo no voy a confiar en cualquier nombre, no, hasta que no vea la información oficial. Y bueno, obviamente ya salió la información oficial y quedaron pues los nombres de Solgaleo y Lunala para estos dos legendarios. Así que en realidad no es un método de disculpa, sino que también, o sea, digamos, quiero que ustedes sepan, digamos, que lo que yo he dicho, digamos, en el directo fue una, que yo no voy a creer, digamos, en esos nombres hasta que no vea la información oficial. Pero sí le voy a decir que un youtuber que se llama Mr. Gary Gaming, pues lanzó, digamos, este video, ¿no?, con estos nombres, ¿no?, y que al final del título del video sale imágenes filtradas. Bueno, ahora sí, entrenadores, bueno, ahorita que ya pedí, digamos, las disculpas respectivas, no, ahora sí vamos a pasar, digamos, con este teaser, que es la razón por la cual yo estoy llevándolo. En realidad, es la razón por la cual yo estoy llevándolo. Y primero, pues, hablar, obviamente, sobre estos Pokémon legendarios, ¿no? En realidad, voy a hablar según cómo ha salido el video en sí, ¿no? Y primero, hablar sobre estos dos Pokémon legendarios. Me estoy refiriendo a Solgaleo y a Lunala. Solgaleo, pues, ya salió que sus tipos eran psíquico acero y su habilidad es Full Metal Body, ¿no? Tal vez Full Metal Body, pues, se refiera a que tal vez no le haga inmune, digamos, que le hace inmune a los efectos de estado, tal vez, ¿no? Así como tal vez podría ser que su habilidad potencie los ataques de tipo acero que él tenga, ¿no? Etcétera. Puede ser una hipótesis, ojo, no sé si es verdad o no, tenemos que ver hasta que lancen información más adelante, pero podría ser que estas sean las futuras, digamos, o los futuros, o sea, eso podría ser las habilidades de Solgaleo, es lo que yo tal vez puedo, digamos, suponer, ¿no? Luego, hablando de los ataques de Solgaleo, pues obviamente tenemos el ataque Sun Steel Strike, ¿no? Que podría ser, bueno, yo pienso que es un ataque físico, porque si ustedes van viendo en el video, pues sale Solgaleo que está, digamos, que está en ese rayo, ¿no? Como que golpeando al enemigo en sí. Así que yo pienso que ese ataque Sun Steel Strike va a ser de tipo físico, ¿no? Más que tipo, pues, especial. Yo pienso que es tipo físico en sí, ¿no? Luego, hablando sobre Lunala, obviamente que va a salir en Pokémon Moon, ¿no? Es de tipo psíquico fantasma, para mí es un buen tipo, estos dos tipos son buenos, ¿no? Le quedan muy bien y apelo al Pokémon, ¿no? Y de verdad yo también estaba presintiendo algo así, ¿no? También algunos de ustedes también habrán dicho, ¿no?, que tal vez sea psíquico fantasma. Y su habilidad Shadow Shield seguramente va, digamos, a hacer, tal vez podría ser que reduzca, digamos, reduzca el daño de los ataques tipo psíquico o tipo fantasma, ¿no? O tal vez, o como yo dije antes, también como Solgaleo, tal vez potencie, digamos, los ataques de tipo psíquico o de tipo fantasma. ¿Qué va a hacer? Yo solamente estoy lanzando unas pequeñas hipótesis sobre esta habilidad. Creerlas o no de ustedes, no, ya está. O si ustedes desean, pues también en los comentarios pueden decir qué puede significar, digamos, esas dos hipótesis, ¿no? O, perdón, esas dos habilidades que pueden hacer exactamente. El ataque de Lunala, Moon Gaze Beam, parece ser de tipo especial. Parece ser, o sea, porque si ustedes se dan cuenta alrededor del video, pues obviamente lanza como un tipo de rayo, igualito como el de Solgaleo, ¿no? Pero, Lunala solamente se digna, digamos, a disparar el rayo, nada más. No cae junto con el rayo, igual que Solgaleo. Así que yo estoy pensando que este ataque tal vez sea de tipo especial, ¿no?
Hablando sobre otra cosa, pues vamos a hablar sobre la región Alola. La región Alola, como ustedes han visto en la imagen, se compone de cuatro islas, ¿no? Pero se ven que son islas demasiado grandes, o sea, sí vamos a tener mucho tiempo pasando estas islas, ¿no? Por lo que también pienso también que vamos a tener el surf demasiado, demasiado rápido también. Pero bueno, esa es toda la información que tenemos sobre las islas, ¿no? En realidad, esperemos que nos den más información después. Pero vemos si es que tiene, pues, vemos que en dos islas tiene un volcán, ¿no? Un volcán que digamos que está, digamos que sí tiene, o sea, que está a punto casi de erupcionar, o está, digamos que sí está un poco caliente, ¿no? Pero bueno, de ahí, bueno, más información creo que nos van a dar después, ¿no? En otro punto también pasamos, pues, nuestros héroes, como ya habíamos visto antes, que ya podíamos elegir, digamos, el color de piel, así que van a ver un Neck moreno, no, un Neck Peward moreno en el juego, por fin, ¿no? Pero algo muy característico que he estado viendo en las imágenes, obviamente, de este teaser, ¿no? Es que no se cambia de ropa. Así que, entrenadores, vamos a rogar que para futuros videos o futuros trailers de este juego tenga la habilidad o tenga la facultad de cambiarse de ropa, así como Pokémon XY. Sería genial, de verdad, porque si es que no se cambia de ropa, ya estaríamos volviendo de nuevo a las antiguas generaciones de que solamente se quedaban con una ropa. Pero según las imágenes que he visto sobre estos dos personajes jugando, creo que supuestamente no se cambia de ropa. Como dije antes, esperemos a futuros videos o a futuros trailers. Hablando otra vez, tenemos al profesor Kukui. El profesor Kukui, yo pensé que era la otra persona, que de aquí voy a mencionarla, que de aquí voy a mostrar la imagen, pero este es supuestamente este profesor que nos da, pues, a los tres Pokémon, al Litten, al Rowlet y al Popplio, ¿no? Este es el profesor, así que conózcanlo bien, ahí está su figurita y todo lo demás, ¿no? Nada más que hablar de él, porque supuestamente ya después vamos a ver qué nos va a tener con la sorpresa. Lo que sí voy a hablar sobre también esta ayudante del profesor, Lily, que supuestamente pienso yo que tiene que ver algo con la historia, en realidad. Tiene que ver algo con la historia, tal vez sea una infiltrada, ¿no? Tal vez sea alguna infiltrada de los malos, ¿no? De los que quieren hacer sus planes malos, ¿no? O tal vez sea un stalker, no sé de verdad, pero yo pienso que Lily va a tener una participación especial en el juego. Ya sea como una antagonista de la historia, tal vez. Como una comandante, como antagonista, como un espía, o no sé. Pero algo tiene que ver Lily en la historia. Si no, no la pondrían así como una participante más, ¿no? Y tenemos a Hao, ¿no? Que es un amigo, dice tu nuevo mejor amigo en Alola. En Alola, que podría ser tal vez como una especie de tierno, una especie de Shanna, ¿no? Que te lo vas a cruzar en el camino. Pienso yo que tu enemigo va a ser, digamos, el otro personaje que tú me elijas. Ejemplo, si es que tú eliges de personaje al hombre, pienso que tu enemigo va a ser la mujer, como se ha estado dando. Pero si esta persona va a ser tu enemigo, entonces vamos a cambiar un poco, digamos, la historia, en realidad, ¿eh? Vamos a cambiar la historia, digamos, de todos los Pokémon. Pero en realidad este personaje también se parece mucho, a Shota, ¿no? De la serie Pokémon XYZ, ¿no? Se parece un poquito al personaje, pero bueno, vamos a ver, digamos, más adelante o más historias de él después en otros trailers. Pero yo pienso que va a ser un amigo así que se te va a cruzar en el camino, ¿no? Así como Shanna, tierno, ¿no? En Pokémon XY. Mientras que tu rival va a ser, digamos, el personaje que no elijas entre el hombre y la mujer. A ver, y luego pasamos, pues, a la última imagen que a mí me encantó muchísimo y que vamos a tener un Rotom en la Pokédex, ¿no? En realidad, esa idea, te lo juro, nunca se me había pasado por la cabeza, pero demasiado genial. No sabemos hasta ahorita si este Rotom va a ser utilizable, digamos, para combatir o no, ¿no? Pero lo que sí habla es que este Rotom, o sea, tienen para utilizar la Pokédex en Alola, tenemos que tener un Rotom conectado a ella. Exactamente, o sea, la razón radica acá. Yo no sé si este Rotom nos va a venir junto con la Pokédex o nosotros tenemos que atrapar un Rotom, digamos, en la primera... Me supongo que va a ser en la primera parte del juego. O si el profesor va a atrapar al Rotom,
¿no? O, ¿cómo se llama? O si nosotros tenemos la misión de atrapar el ratón en sí. La cosa, no sé, pero lo que sí se habla es que para que funcione la Pokédex tenemos que tener un ratón conectado a ella, ¿no? Y lo más importante de todo es este texto de acá, que les voy a mostrar a continuación, dice que esta es una nueva forma, tanto para que la gente, para que las personas y los Pokémon se comuniquen. Eso quiere decir, bueno, que podemos comunicarnos con nuestro Pokémon. O sea, qué idea tan genial se les ha ocurrido, digamos, a los de Game Freak y a los de Pokémon Company. De verdad, una idea demasiado genial. Esta, digamos, es la mejor idea que han tenido, digamos, en todos los juegos que han podido pasar. En realidad es algo muy bueno y, como dije antes, espero que este Pokémon pueda ser utilizado, digamos, en batallas. Si es así, sería muy genial. Ver, digamos, en batalla Wi-Fi un Rotom, o sea, un Rotom en forma de Pokédex. De verdad sería, pues, lo más genial posible. Y bueno, pues al final, pues, obviamente sale la fecha en que va a salir el juego, ¿no? Y bueno, y con las respectivas, pues, portadas. Así que, entrenadores, bueno, espero que les haya gustado, tal vez, este videoblog, digamos, hablando sobre estos juegos de Pokémon. Ya les expliqué mis cosas, mis características y mis futuras hipótesis, digamos, que son tal vez de las habilidades de estos dos. Esperemos de verdad más trailers de ahora en adelante. Esperemos que de acá en abril, perdón, en julio, agosto, septiembre, octubre, no lancen más teasers con los nuevos megas tal vez, u otras cosas. Mientras tanto, pues, este es mi primer video. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si es que ustedes quieren también comentar algo más sobre estas versiones, o sobre qué más va a tener estas habilidades, o qué les gustaría, digamos, o qué piensan sobre estas habilidades, cómo podrían ser estas habilidades de estos dos Pokémon, pues ya tienen la caja de comentarios y también para futuras opiniones, tal vez, sobre este juego, ¿no? Así que, entrenadores, ya saben, si es que les gustó el video, una manito arriba, no se olviden de compartirlo para que otra gente también se entere sobre este nuevo teaser o este nuevo tráiler. No se olviden también de unirse a mi cuenta de Twitter, arroba necpeguarte, y lo más importante de todo, suscríbanse para hacer nuevos videos y formar la comunidad de Pokémon más grande de todo el mundo. Así que, entrenadores, pues solamente me queda decirles, nos vemos en el siguiente video.